Thank you.
Muy buenas noches. Hoy es una fecha muy importante en el sexenio de López Obrador, una fecha emblemática. El presidente dijo que para hoy la refinería de Dos Bocas ya estaría refinando. Que para hoy ya tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y que para hoy iba a quedar inaugurada la ruta completa del Tren Maya. ¿Y qué cree? La refinería no refina ni un barril. El sistema de salud se parece más al de Haití que al de Dinamarca. Y el Tren Maya sí lo inauguró, pero las estaciones tienen goteras y eso que no es temporada de lluvias. Vamos uno a uno. La refinería de Dos Bocas, 5 veces se pospuso su fecha de inauguración. Hoy es la quinta fecha. La última vez el presidente aseguró que el 28 de febrero iniciaría operaciones, pero nada ocurrió. Venció el plazo, ya es 29, no iniciaron los trabajos de refinación. En el sitio de internet oficial de la empresa, con un video, se aseguraba que este jueves arrancaría al 100% Dos Bocas. No ha salido un solo barril de petróleo de ahí. Bueno, usaron la voz y la imagen del presidente López Obrador anunciando que empezaría a producir a toda su capacidad. No está a toda su capacidad. Bueno, ni siquiera está al 1% de su capacidad. La planta sigue parada. Y Pemex ya volvió a cambiar la fecha. En un comunicado se habla de que el arranque de las operaciones será en las próximas semanas. La vamos a construir en 3 años. Ese día primero de julio del 22 se va a estar inaugurando esta refinería. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo. Pero sí ya se va a empezar. Si no es a finales de este año, a principios del año próximo. Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. Empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero. Para los que estaban muy desesperados, me gustaría que fueran y que la vieran. El presidente López Obrador también prometió un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. El año pasado dijo que en marzo del 2024 ya se tendría resuelto el problema de salud. Estamos a unas horas de marzo del 2024 y no se ve que en unas pocas horas se vaya a resolver este asunto. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso. El presidente también dijo que hoy iba a inaugurar la ruta completa del Tren Maya y sucedió lo que siempre sucede en este sexenio. Sí, inauguró el tramo completo del Tren Maya, pero permítame mostrarle las condiciones en las que está, por ejemplo, la estación Valladolid, el tramo 4. Apenas comenzó a operar en enero y mire, el techo de la estación muestra escurrimiento por goteras, a pesar de que aún está lejos la temporada de lluvias. Cualquier visitante puede ver que los constructores no retiraron maderas de la cimbra. Apenas hay unos cuantos ventiladores para un área sumamente extensa. Mira nada más, mira nada más los techos, mira nada más los techos. Todos chorreados, vacía, no hay comercios, no hay nada. Hoy el presidente inauguró por tercera vez el Tren Maya. Hoy inauguró, diría el clásico, pues haya sido como haya sido, el polémico 5, el tramo 5 que corre de Cancún a Playa del Carmen, 46 kilómetros de trayecto. El tramo 5 es el que más ha impactado la región porque en su mayoría es una construcción elevada. Se sostiene de pilotes que han perforado cavernas con cenotes en la selva maya. Desde el 22 de enero había una suspensión legal para detener la obra por causas ambientales. El gobierno federal no respetó esta suspensión.
Hoy el presidente fue cuestionado al respecto y salió a decir que si la obra no se suspendió fue porque seguro hay una interpretación distinta de la ley y que el tramo, en serio dijo esto el presidente, que el tramo no dañó nada el ecosistema de la Selva Maya. Pues han habido cambios muy importantes en los últimos meses, sobre todo para no afectar cenotes, ríos subterráneos que han elevado los costos. Por lo mismo, porque no es igual hacer un terraplén donde hay suelo firme y colocar las vías que poner columnas y traves. Hay una protección especial en las columnas, se cubren para que no dañen, para no afectar el subsuelo. También somos muy cuidadosos. Una colega reportera insistió en que no se había respetado el fallo del tribunal de frenar la obra en el tramo 5, que sí se está dañando el medio ambiente, que hay evidencias, que hay imágenes en las que se ve cómo se filtra el cemento de un pilar y esto contamina la caverna, que había videos que lo demostraban. ¿Qué dijo el presidente? Que no vean los videos. Se va a cumplir, todo se cumple. Pero no se ha cumplido porque esa sentencia dice que las obras en el tramo 5 sur tendrían que estar frenadas. Todo eso se está atendiendo, son estudios que se hacen, se cuida el medio ambiente y no se deje usted sorprender porque son muy falsarios estos pseudoambientalistas. Está viendo el impacto. Sí, pero no vea usted los videos porque son especialistas en montaje. Ya le ganan a Loret de Mola, pues. Los ambientalistas han denunciado y demostrado con videos los daños al medio ambiente por la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya. A pesar de que López Obrador dijo que los pilotes que se instalaron están cubiertos con materiales especiales para no contaminar. Integrantes del colectivo Sélvame del Tren han documentado el daño a cenotes, el daño a cuevas, el daño a un manto acuífero con concreto derramado. Estas son imágenes que grabaron los activistas el 21 de enero, hace poco más de un mes, y muestran el material que se reventó del pilar de eso que dice López Obrador, que no daña al ambiente. Estamos viendo las primeras perforaciones de las grandes pilas de concreto cubiertas con acero que van a soportar sobre esta agua potable, sobre eso van a soportar, entre comillas, la estructura del tramo elevado improvisado del tramo 5 sur. Ninguno de estos más de 15.000, calculamos 17.000 pilas de concreto y acero, ninguna está considerada en manifestación de impacto ambiental. Aquí podemos ver cómo está la camisa. Insertaron la camisa metálica, luego le pusieron este armazón. Al empezar a vertir el concreto dentro de esta estructura, en algún momento se reventó y se empezó a derramar. Hoy el presidente López Obrador se abrió un nuevo frente de batalla contra Canadá. ¿Quién se pelea con Canadá? López Obrador. En hora y media, Canadá va a comenzar a exigir visas de turista a los mexicanos que quieran entrar a su territorio. ¿Por qué? Porque las autoridades canadienses están desbordadas de la cantidad de migrantes mexicanos que están solicitando asilo. Mucha gente también llega como turista y ya no se va de Canadá. De entrada, esto está afectando a 1.400.000 mexicanos que ya habían tramitado su aviso de viaje a Canadá, que hasta hoy pues, era literalmente un mero trámite. Nada más en 2023, 17.000 mexicanos pidieron asilo en Canadá. No se diga en Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza, cerca de 760.000 migrantes mexicanos, o sea, no está usted contando los que pasan por México, que son haitianos, venezolanos, no. 760.000 mexicanos fueron detenidos o expulsados el año pasado, más los que sí lograron pasar. Si México está tan bien, ¿por qué tanta gente se quiere ir a vivir a Canadá o a Estados Unidos? ¿Por qué se van? Si en México la economía va de maravilla, la violencia va a la baja, no hay desabasto de medicinas, tenemos un sistema de salud como en Dinamarca, ya disminuyó el precio de la gasolina. ¿De qué escapan? Si en México ya se acabó la corrupción, ¿por qué no se quedan a disfrutar este nuevo país transformado? Si aquí hay oportunidades de trabajo para todos.
¿Por qué migran casi 1 millón al año? ¿Qué no en la mañanera? Ahí se dice que México va súper bien. ¿Para qué se van? La Cancillería mexicana incluso publicó un comunicado. Dice, México lamenta esta decisión, la decisión de Canadá de las visas, y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. Luego advierte que México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad, o sea, pedirles a los canadienses visas para entrar a México. No pierda de vista que este cambio en los requisitos de viaje para los mexicanos fue una sorpresa, no se anunció con anticipación, y eso habla de la desconfianza del gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau en el gobierno de México. Es una medida que afecta a 1,400,000 mexicanos que ya habían tramitado su aviso de viaje a Canadá. El ministro de Migración de Canadá, Mark Miller, fue el que detalló el nuevo requisito y explicó que no todos los viajeros mexicanos forzosamente deberán obtener una visa canadiense. Hasta hoy a las 11:30 de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano. ¿Por qué Mark Miller dice que las visas canadienses de hace 10 años siguen vigentes? Porque no es la primera vez que Canadá pide visa a los mexicanos. En el 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, Canadá impuso una medida similar. O sea que a López Obrador, Canadá le dio el mismo trato que a Felipe Calderón. Imagínate cómo le va a caer eso al presidente. Porque con Calderón puso la visa y en 2016 con Peña Nieto la quitó. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau decidió que ya no era necesario pedir visa a los mexicanos. Un nuevo frente abierto. ¿Y qué hizo el presidente López Obrador? Lo que hace cada vez que tiene un problema, hacer como que no existe, minimizarlo. Dijo que esta medida afecta al 40% de los mexicanos que viajan a Canadá, que agradece que Canadá se haya moderado y que lo importante es respetar las soberanías de cada país. Y aunque no vio un mayor problema, pues sí le hizo un reproche amistoso al primer ministro Justin Trudeau, a quien le dijo López Obrador, dice eso a López Obrador, que sin él Canadá hubiera sido eliminado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo hubieran sacado en el T-MEC. Nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería y yo insistí. Y entonces reiteró su amenaza de que no va a ir a la reunión de jefes de Estado de América del Norte, a la que están convocados el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y él. No, pero va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto. Este es el peor momento para una fricción con Canadá. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y el gobierno de Canadá va a ser el mejor aliado de México si Donald Trump gana la presidencia. Canadá siempre ha sido un contrapeso en los roces entre Estados Unidos y México, sobre todo en lo económico. A México no le conviene pelearse con Canadá, además, por un tema migratorio, porque precisamente la migración ilegal se ha convertido en el tema central de la campaña presidencial entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. ¿Cómo estará la cosa que hoy Donald Trump y el presidente Joe Biden visitaron la frontera con México? Los dos estuvieron en Texas. Trump paró en Eagle Pass, un punto de cruce de migrantes que se ha saturado en varias ocasiones. Es ahí donde el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien acompañó a Trump en la gira, ha instalado alambres de púas y boyas con navajas en el río Bravo para dejar heridos a los migrantes que intenten pasar. Trump continuó con su postura antiinmigrante, le echó la culpa al presidente Joe Biden de que la situación migratoria haya empeorado, reiteró que decenas de criminales están aprovechándose de la debilidad de Biden para entrar a Estados Unidos. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of
vicious violation to our country. It's migrant crime. These are the people that are coming into our country, and they're coming from jails, and they're coming from prisons, and they're coming from mental institutions, and they're coming from insane asylums, and they're terrorists. Paralelamente a Trump, en el mismo estado de Texas, estuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dio un discurso desde otro punto fronterizo importante, Brownsville. Pero en esa ciudad, a diferencia de Eagle Pass, la gente trata muy bien a los migrantes. Por eso Biden fue ahí. Les han dado comida, apoyo, abrigo. Desde ahí, Biden respaldó el trabajo de la Patrulla Fronteriza Federal y dijo que la solución a la crisis migratoria estaba en el Congreso. Hizo un nuevo llamado para que los congresistas estadounidenses aprueben su paquete de reformas, que incluyen medidas más fuertes contra los migrantes, pero que no son tan duras como las que propone Donald Trump. Incluso le lanzó un reto a Trump. Here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. You know and I know, it's the toughest, most efficient, most effective border security bill this country has ever seen. En 3 horas arrancan oficialmente las campañas presidenciales. Ahora sí ya se valen promesas, mítines, recorridos por todo el país y sobre todo un montón de spots. En el caso de Morena, desde hace varias semanas hay una competencia entre los gobernadores a ver quién moviliza más personas para el mítin de arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Quieren quedar bien. Sheinbaum eligió el Zócalo de la Ciudad de México, donde gobernó hasta el año pasado, para arrancar su campaña. Amado Azueta se encuentra ahí, tiene más detalles sobre lo que preparan los morenistas y sus aliados que han echado a andar toda la maquinaria del acarreo. Amado, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, se prevé que a las 4 de la tarde se lleve a cabo este evento y ya está todo dispuesto aquí en la Plaza de la Constitución. Se instaló un templete de más de 30 metros de extensión frente a la Catedral Metropolitana, y es que la idea de los morenistas es que ahí se van a subir todos los candidatos para arrancar esta campaña presidencial y bueno, y también en los distintos puestos de elección popular. Llama la atención, Carlos, que para esto se instalaron más de 3.500 sillas, esto porque me puse a la fila de hileras de sillas, y llama la atención porque están rodeadas de una valla metálica y estos van a ser para los invitados especiales. 3.500 invitados especiales van a estar atestiguando esto, y también Morena prevé que lleguen muchísimas personas aquí a la Plaza de la Constitución. Tal es el caso que en las diversas calles que llegan aquí, que convergen aquí a la Plaza de la Constitución, pues ya se instalaron alrededor de 10 pantallas para que la gente pueda, pues los que no alcancen a llegar, pues lo puedan ver. También ya se quitaron las vallas metálicas que cubrían todo el palacio de donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas vallas de 3 metros metálicas ya no están. Se prevé que el día de mañana sí esté la bandera. Y bueno, ¿qué hace Morena? Ellos ofrecen una disculpa a todas las personas que el día de mañana se vayan a ver afectadas por esta cantidad de camiones que van a llegar a la Ciudad de México. Esto fue como se disculparon. Nosotros tenemos una consigna. La gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad y evidentemente pues se transporta. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreos. Nuestro movimiento es nacional. Es lo que no entienden los otros partidos políticos. ¿De dónde llega la gente de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo? ¿Cómo quieren que llegue? Pues caminando, se están organizando y van a llegar en el autobús. Entonces, no es un tema de acarreo. Fíjate que se ha instalado una valla metálica varios cientos de metros desde la avenida 20 de noviembre hacia ese templete, que es donde va a entrar precisamente Claudia Sheinbaum, y es donde pues va a hacer una especie de entrada triunfal aquí a la Plaza de la Constitución, Carlos. Y también pues recordarle a todas las personas que se va a ver afectada la circulación desde Tlalpan, Avenida Hidalgo, todo lo que rodea el Zócalo pues va a estar afectado por esta cantidad de camiones que van a estar rodeando a esta Plaza de la Constitución. Carlos, es el reporte. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Hoy Claudia Sheinbaum presentó oficialmente a su equipo de campaña
Y la nota es que en el equipo está Marcelo Ebrard, sí, el que impugnó el proceso interno de Morena, amenazó con renunciar a Morena, denunció que la Secretaría del Bienestar del gobierno de López Obrador operó políticamente de manera ilegal para favorecer a Claudia Sheinbaum, el que dijo que no iba a soportar chicanadas, que tenía sus convicciones, que no iba nada más por un puesto. Pues hoy Marcelo Ebrard fue presentado en el equipo de campaña de Sheinbaum como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. También están las otras corcholatas presidenciales. Adán Augusto López será coordinador político. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Y Manuel Velasco, coordinador de alianzas. El jefe de todos, Mario Delgado, el coordinador general de la campaña. A Citlali Hernández la nombró como coordinadora de enlace con mujeres, a Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros, y a César Yáñez, el viejo aliado y acompañante de López Obrador, como coordinador de agenda y giras. Estamos todos integrados y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento. El INE amonestó a los productores y conductores del programa La Hora Nacional por favorecer a la candidata Claudia Sheinbaum en los programas que se transmitieron los días 3 y 10 de diciembre del 2023 y 14 de enero de 2024. Este programa de La Hora Nacional, que se transmite simultáneamente en todas las estaciones de radio del país, pues solía ser un espacio plural de promoción de la cultura, de resaltar los valores nacionales. Ya es propaganda de Morena. Total. Al grado que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que Javier Ramírez y Leonora Millán realizaron comentarios para favorecer a la candidata presidencial de Morena en un espacio que usa dinero público, dinero de todos los mexicanos, afectando la imparcialidad en el proceso electoral. Se le recordó que deben evitar estas manifestaciones que favorezcan o perjudiquen a un partido o aspirante. ¿Qué hizo hoy Xochitl Gálvez? Su última mañaneta, su conferencia para señalar las mentiras del presidente López Obrador. Pero no crea que se acaban estas conferencias, simplemente van a cambiar de nombre, ahora se van a llamar Campañeta. Conferencias que va a dar en cada uno de los estados que visite. Adelantó que la primera será mañana en Aguascalientes. Xochitl Gálvez dijo que tiene claro que no está compitiendo solo contra Claudia Sheinbaum, sino también contra el presidente López Obrador. No me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza y obediente. Esa la tiene en otro lado. Callada no me voy a quedar. En unas horas, Xochitl Gálvez iniciará su campaña en Fresnillo, Zacatecas, el municipio más inseguro de México. Vamos con el enviado especial de Latinus, Arturo Cerda, quien da seguimiento a las actividades de la candidata opositora. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Apenas pase la medianoche, en el primer minuto del 1 de marzo, Xochitl Gálvez aquí en este municipio arranca campaña con un evento simbólico, una campaña que va a tener como eslogan por un México sin miedo. Lo hará con una caminata desde el Jardín de la Madre, que está a un poco menos de un kilómetro de aquí del centro de este municipio, frente al Palacio Municipal. Esa caminata en la que espera estar acompañada por simpatizantes, por representantes y por militantes de los tres partidos que la apoyan, y llegar aquí a este lugar donde ya la espera un templete, luz, sonido, pantallas gigantes e incluso un teleprompter para que pueda leer su mensaje inicial. Por la mañana ya se trasladará al estado de Aguascalientes, y allí frente al Teatro Morelos será el lugar donde ofrezca esta primera conferencia de lo que será su campaña, y después en la tarde a las 5 está programado un evento ya masivo en el estadio de Irapuato, que tiene una capacidad para 25,000 personas. Este es su primer día de campaña y que tiene un significado muy simbólico. Esto es una plaza que, por supuesto, no se compara en nada con lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Es un espacio mucho más pequeño, pero además en un municipio, sí, ya lo decías, el más violento del país, gobernado en los últimos dos trienios por Saúl Monreal, hermano del gobernador de este estado, David Monreal, ambos hermanos de Ricardo Monreal, todos de
extracción morenista y que ha un estado que sufre mucho por esta situación. Los compañeros, por ejemplo, de los medios locales vienen aquí en caravana y apenas termine el evento se van a regresar de manera igual, puesto que, pues, la sabemos, aquí las condiciones de inseguridad son muy latentes. Es poco todavía el operativo que vemos a los alrededores, solamente algunos policías municipales, sí, una media docena de elementos de la Guardia Nacional, pero veremos ya conforme se acerque la hora y la gente comience quizá ya a acercarse para participar en este evento, cómo es que se desarrolle y además quiénes acompañarán a Xóchitl Gálvez en este su primer acto de campaña, empezando los 90 días hacia adelante con vistas a la elección del 2 de junio. Carlos. Muy bien, muchas gracias, Arturo, estamos al pendiente. Hoy Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que no piensa cambiar su actitud. Lo dijo en respuesta a las críticas que le lanzó uno de sus compañeros de partido, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la forma de hacer campaña con tenis fosfo-fosfo, cervezas en el estadio y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cantando Arráncate, compadre. Álvarez Máynez dijo que esas críticas responden a una diferencia generacional, que Alfaro simplemente no entiende que se puede hacer política de otra forma, como lo hacen él, Samuel García, la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez. Álvarez Máynez dijo que seguirá buscando a Alfaro porque han sido aliados y tienen amigos en común. Álvarez Máynez va a arrancar en Jalisco su campaña. Jalisco, gobernado por su partido, Movimiento Ciudadano, y lo hará, pues, desde luego, sin el apoyo de Enrique Alfaro, el gobernador, quien está en desacuerdo con su candidatura, con el anuncio de su candidatura, con su estilo, con la campaña, con la dirigencia nacional. Vamos con nuestro corresponsal, José Luis Escamilla, quien nos tiene más información. José Luis, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. A unas horas de que arranque ya este proceso electoral, las campañas presidenciales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estará llevando su primer evento con militantes y con simpatizantes aquí en territorio jalisciense. Llama la atención porque todavía hasta hace algunas horas se tenía la intención de que este primer evento con la militancia y con simpatizantes fuera en el estado de Sonora. Sin embargo, se decidió de última hora que tuviera lugar en el municipio de Lagos de Moreno, un municipio ubicado en la región Altos Norte de Jalisco. Hay dos temas importantes. Por una parte, seguramente se eligió Jalisco porque es uno de los bastiones más importantes, sino que el principal bastión de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, el primer estado del país que tuvo un gobernador emanado justamente del Partido Naranja. Pero también llama la atención que Álvarez Máynez hubiera elegido al municipio de Lagos de Moreno porque vive este municipio, esta localidad, una jornada de violencia que alcanza ya casi 2 años. Incluso este día fueron localizados ahí en Lagos de Moreno los cadáveres de 5 personas, de tal suerte que llama poderosamente la atención que se haya elegido este destino a pesar de la violencia que se vive en este lugar desde hace ya varios meses. No es el único candidato presidencial que estará en Jalisco en estos días. Para el día sábado se espera que la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, esté en un evento en el municipio de Zapopan, y para el día domingo hará lo propio la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien estará también en un evento primero en Ciudad Guzmán y posteriormente en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que comienza también a pesar ya la militancia jalisciense de los diferentes partidos para que los candidatos presidenciales hagan escala aquí en Jalisco. Mi reporte, gracias, buenas noches. Muy bien, buenas noches, estamos al pendiente. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no pedirá licencia al cargo mientras busca ser diputado federal por Morena. Él es uno de los que apareció en las listas de plurinominales y que van a ser beneficiados con fuero constitucional, es decir, va a estar blindado de las acusaciones en su contra por corrupción y presuntos nexos con el narcotráfico. Recordará que Cuauhtémoc Blanco fue fotografiado con líderes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo delictivo Comando Tlahuica. Hoy explicó que sí tenía la intención de separarse del cargo y dejar en su lugar a Samuel Sotelo, su secretario de gobierno, pero como no está obligado y existe el riesgo de que los diputados locales pongan a alguien de oposición, mejor se queda en el puesto. No es necesario pedir licencia. ¿Va a continuar en este cargo, gobernador? ¿Va a hacer campaña los fines de semana? Después de la... No. Me encantaría hacer campaña ahí para ayudarles en Ciudad de México. Pero bueno, lo vamos a pasar. Había muchos que querían que me fuera porque ya estaban repartiéndose ahí secretarías y todo. ¿No hay riesgo de que le impugnen su candidatura, gobernador? Eso va a ser siempre, va a haber. ¿Está preparado legalmente? Estamos preparados legalmente, hay antecedentes. Y pues eso va a ser, ¿no? Me van a querer acomodar el lugar, pero bueno, nos estamos preparados. En Sinaloa, los candidatos de la próxima elección
van a poder tener protección siempre y cuando comprueben que su vida corre peligro por amenazas o ataques. Porque en el estado no alcanzan los policías para todos. Así lo dijo el gobernador, el morenista Rubén Rocha, quien señaló que él no necesitó seguridad durante su campaña. Que se cuiden. ¿Qué más puedo decirles yo? Nosotros los vamos a cuidar, ¿sí? Pero no vamos a andar atrás de ellos. Guerrero es el estado más peligroso para ser candidato. Van 8 políticos asesinados en este proceso electoral y todavía faltan 3 meses. Sin embargo, la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, dice que van a seguir con la misma estrategia y que todo va de maravilla. Garantiza la seguridad, te garantiza que vamos a continuar con todo lo que tenemos, con el protocolo también que se va a seguir, con este operativo que tenemos también para blindar estas elecciones. Xóchitl Gálvez señaló que a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y a la nueva titular del ISSSTE, su hermana Berta Alcalde, les ha ido muy bien en el gobierno de López Obrador. Esto después de que anoche dimos a conocer en Latinos un reportaje especial sobre un edificio propiedad de las hermanas Alcalde en la cotizada colonia Roma Sur de la Ciudad de México, con el que se volvieron empresarias inmobiliarias, que ya está habitado, pero resulta que no tienen los permisos completos en la delegación. Se ve que a las hermanas Alcalde les ha ido muy bien en este sexenio. A uno le cuesta mucho trabajo hacerse de algo con muchos años de esfuerzo. Y pues ahora sí que ya no solo son primero los López, sino también primero los Alcalde. En la Cámara de Diputados también hubo reacciones al reportaje del edificio de las hermanas Alcalde. Pues a mí me parece que este reportaje que da a conocer que las hermanas Alcalde Luján son propietarias de un edificio que ha sido habitado sin todos los requerimientos y permisos que se necesitan para vivir en un inmueble de esas características, pues no habla más que de un tráfico de influencias para obtener estos beneficios, un tráfico de influencias para que puedan habitar un inmueble de esas características, de esa magnitud, sin contar con los permisos suficientes. Y pues esto es como en la 4T ya se acostumbra por los funcionarios de pues más alcurnia. Una frase que ha sido la ley de Morén, ¿no? Es hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Es un dicho muy conocido, pero al final ellos están para denunciar o supuestamente denunciar a quienes no comparten sus ideas, pero definitivamente no cumplen en nada sus principios. Hoy lo que tenemos con el reportaje que saca precisamente Latinus, pues es una muestra de que hay omisiones administrativas que pueden pasar. Aquí en Latinus le presentamos las irregularidades en el Instituto Sudcaliforniano del Deporte. Se gastaron 3 millones de pesos en comprar 4 trompetas de aire comprimido que en realidad costaban 2,000 pesos. Bueno, pues hoy el gobernador de Baja California, el morenista Víctor Manuel Castro, informó que destituyeron a 5 funcionarios por malos manejos administrativos de 26 millones de pesos en los nacionales CONADE 2022. Entre los funcionarios despedidos y bajo investigación están el director Gilberto Garciglia Higuera, Joel Castro, subdirector operativo, Rómulo Núñez, subdirector de infraestructura deportiva, Carlos Germán Argueta, subdirector de Medicina y Ciencia Aplicada al Deporte, Enrique González, subdirector de Administración y Finanzas. Siguen las renuncias en Morena. Ayer le informamos que la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, dejó el partido y se integró a MC porque la expulsaron de Morena después de que denunció que el narco tenía injerencia en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues quien hoy renunció a Morena fue la diputada Susana Prieto, la que propuso reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. La ahora diputada independiente acusó que desde Morena han bloqueado su iniciativa de reforma. Se fue directo contra el coordinador de su bancada, ex bancada, Ignacio Mier. A partir de hoy soy diputada
independiente, porque también he sido víctima de violencia política por razón de género. Y esta violencia política proviene fundamentalmente del diputado federal Ignacio Mier Velasco, pero todo mundo ha sido testigo de lo que ha pasado con mi iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Pareciera que esto es un proyecto que se aleja día con día de la realidad. Esta historia es indignante, ha estremecido a la opinión pública en México. Una niña de 4 años fue abusada sexualmente por su tío. La niña se lo dijo a su mamá. La mamá presentó una denuncia. Y cuando llegó frente al juez, la niña de 4 años de edad no pudo responder la hora y la dirección exacta de la casa donde ocurrió el abuso. 4 años de edad. Pero con ese detalle, el juez absolvió al acusado. Esto ha desatado la indignación, ha desatado las protestas para exigir justicia. Todos los partidos en el Congreso se unieron para exigir que quiten al juez. Hoy se acordó impugnar el fallo del juez. Vea esta nota de Jorge Cisneros. Y lo único que corrobora son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Es que ante la insuficiencia probatoria, lo conducente es fallo absolutorio al señor Alejandro. Victoria Figueiras, madre de la niña de 4 años que fue agredida sexualmente por un familiar, se reunió este día con personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. En la reunión acordaron que se impugnará la decisión del juez Alejandro Martínez, quien, pese a contar con evidencias del abuso que había sufrido la niña, decidió exonerar al acusado por falta de pruebas. ¿En dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? ¿Porque la niña no supo la dirección? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario? Una tarjeta informativa del Poder Judicial del Estado de México profundizó la indignación porque respaldaba la decisión del juez y llamaba a las víctimas a impugnar en caso de que estuvieran inconformes. Fue necesario que la madre de la víctima organizara un bloqueo a Periférico, la principal vía que une al Estado de México con la Ciudad de México, en protesta por la absolución del agresor, para que las autoridades judiciales y la Fiscalía Mexiquense reaccionaran. Tras horas de caos en la zona, con actos de enfrentamiento, las autoridades accedieron a revisar tanto el fallo como la manera en que los fiscales condujeron el caso. Y se están comprometiendo, obviamente, a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, en donde incluso se comprometen a checar por Contraloría Interna el actuar de los jueces. En la reunión de esta tarde en Toluca, se acordó que el próximo lunes se revisará la carpeta de investigación para que la impugnación sea sólida y se logre justicia para la menor. Los ataques a concesionarios y choferes del transporte público en Acapulco se mantienen. Hoy en la mañana un taxista fue herido durante un ataque a balazos en la costera Miguel Alemán. Y luego en la colonia Progreso incendiaron un taxi. Esto generó que por cuarto día consecutivo se suspendiera parcialmente el transporte público en Acapulco. En la zona de hospitales las camionetas Urban suspendieron sus recorridos en 6 rutas. Tampoco hay camionetas en las zonas donde está el mercado central y los pocos taxis colectivos que trabajan en esas zonas subieron los precios. El costo de un viaje oficial era de 20 pesos y ahora andan en 50 pesos por el miedo a los delincuentes. 4 militares muertos y 9 lesionados es el saldo de un ataque con drones y minas. Drones y minas en Tepalcatepec, Michoacán. Las primeras versiones indican que los militares recorrían un camino rural cuando estallaron varias minas colocadas por una célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Además, civiles armados atacaron a balazos y drones con explosivos al convoy militar que respondió a la ofensiva criminal, lo que originó un enfrentamiento. Los lesionados fueron llevados a hospitales de la zona.
El periódico Financial Times publicó un artículo cuestionando la cariñosa relación que señala mantiene el multimillonario Carlos Slim con el presidente López Obrador y cómo esto ha redundado en protección y miles de millones de dólares en ganancias al empresario más rico de América Latina. El Financial Times es uno de los diarios financieros más influyentes del mundo y llevó esta noticia en su portada. Señala que Grupo Carso, propiedad del ingeniero Slim, fue una empresa que construyó el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que se cayó provocando la muerte a 26 personas. En el artículo también se lee que Slim es uno de los pocos empresarios en México que no ha sido perjudicado por el actual gobierno con las reformas al sector privado, que en cambio ha obtenido más de 3.500 millones de dólares en contratos del gobierno, entre ellos uno de 1.000 millones de dólares para la construcción de una sección del Tren Maya. Hace unos días que dio una conferencia de prensa, el ingeniero Slim negó que haya sido beneficiado por este gobierno. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, está de vuelta en los niveles altísimos que la puso de moda. Ya cruzó la barrera de los 60 mil dólares por unidad. De hecho, anda en 61 mil dólares. Estamos hablando que cada Bitcoin está en poco más de un millón de pesos. No alcanzaba estos precios desde hace 3 años, cuando su valor casi llegaba a los 69 mil dólares. Para que se dé una idea, cuando empezaba la pandemia de COVID-19, en marzo del 2020, el valor de Bitcoin se había desplomado. Estaba en 8.600 dólares. Ahorita, en más de 60 mil. En la Franja de Gaza, al menos 104 personas murieron y más de 750 resultaron heridas. Pero las circunstancias han sido brutales. Las fuerzas de Israel atacaron a una multitud que esperaba el reparto de ayuda humanitaria cerca de la rotonda de Nablusi, al sur de la ciudad de Gaza. Sobre los hechos hay dos versiones. El gobierno de Gaza, que es Hamas, afirmó que los israelíes mataron a la gente a sangre fría con fines genocidas, que les dispararon desde el aire también con tanques. Más de 100 muertos, ¿eh? Pero Israel dice que no fueron 100 muertos y aseguró que sus fuerzas custodiaban un corredor humanitario, pero la gente avanzó en estampida para saquear los camiones y muchas personas murieron pisoteadas. Sus soldados se sintieron amenazados y por eso abrieron fuego. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. Our UAVs were there in the air to give our forces a clear picture from above. During this humanitarian operation, as you can see in this video, the tanks that were there to secure the convoy sees the Gazans being trampled and cautiously tries to disperse the mob with a few warning shots. Egipto y Jordania condenaron el ataque, lo tacharon de un acto inhumano, vergonzoso y violatorio del derecho internacional por parte de Israel. Martin Griffiths, secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, expresó que incluso después de casi 5 meses en los que el mundo ha sido testigo de una guerra brutal, Gaza todavía tiene la capacidad de sorprendernos. Estados Unidos dijo que está investigando ambas versiones y advirtió que esto va a complicar las negociaciones de alto al fuego, que se pensaba podían quedar concluidas en unos cuantos días. Incluso se hablaba de que el lunes podía haber una tregua. Se refirió a Estados Unidos también a las imágenes que Israel mostró de lo ocurrido. If there's anything that the aerial footage of today's incident makes clear, it is just how desperate the situation on the ground is. People need more food. They need more water. They need medicine and other humanitarian goods, and they need it now. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con utilizar armas nucleares si la OTAN envía tropas a Ucrania. Y esto lo dijo en respuesta a lo que planteó hace unos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que Europa debería hacer más para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. Putin advirtió que si Occidente moviliza un solo soldado al frente, las consecuencias serían trágicas. Тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с
использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Y con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Mañana aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos Latinus, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.